talento humano, saber qué necesitamos de nuestra gente, para dónde vamos, el por qué requerimos a la gente. Asimismo, la cultura. La cultura habilita, digamos, muchas iniciativas, muchas veces las detiene o las enlentece. Los líderes no solamente que conecten, sino que sean digitales cada vez más, que sepan ayudar en esta transición, porque estamos hoy en día como andando en dos mundos, el análogo y el muy digital. Entonces, ¿cómo es esto? Tenemos una población mezclada. Entender los cargos del futuro y lo que se requiere de nuestra gente para que asuma nuevos roles o para que profundice en lo que ya está haciendo. Asimismo, vemos un tema de analítica, de robótica, de todo lo que es inteligencia artificial, que nos permite tener como unos insights o unas aproximaciones más predictivas, para entender en dónde debemos, invertir y qué resultado vamos a tener. No es invertir en 10 cosas a la vez, probablemente en una o en dos. La experiencia del empleado, que cada vez es una respuesta mucho más contundente porque va atada a la experiencia del cliente. La experiencia del empleado que se daba por hecha era como obvia, pues no es tan obvia, hay que trabajarla. Y ahora lo vamos a tocar. Y todos los temas de retención de personas, asimismo de atraer gente y de desarrollarla, pero desarrollarla en función del negocio. Entonces, teniendo este contexto claro, fíjense que uno también puede decir, bueno, pero ¿qué se requiere? ¿Cuáles son las grandes preguntas que surgen, si quieres adelante, Daniela, que surgen de las diferentes líneas o roles que hay en la organización? Entonces, vean lo siguiente, y yo creo que acá nos vemos reflejados todos. El CEO, muchas veces uno ve el CEO que solamente tiene, digamos, su foco en manejar toda la parte económica, para dónde va el negocio, la parte operacional. Sin embargo, en talento humano hay una necesidad de innovar. Ustedes son un área, una industria tremendamente innovadora. Ahora, ¿eso está en cabeza de todos o solamente de un área de I más D? Optimizar estas competencias core que ustedes ya tienen identificadas realmente hace que los negocios se muevan a una velocidad más amplia. Ganar ese espacio, digamos, frente a un mercado es importante, frente a unos consumidores. Hay una presión para que talento humano demuestre su valor. Cuando se va a hablar a un presidente de una compañía, todo se entiende que las personas son importantes, de ellos mismos son personas. Sin embargo, ¿cuál es el valor de la cultura? ¿Cuál es el impacto de hacer este desarrollo? ¿Cuál es el impacto de invertir aún más digamos, en coaching o en mentoring o en trabajar en los líderes? Así que los CEOs, su impacto a talento humano es cómo ser este guardián, cómo alinear al propósito de la organización y de los valores. CFO, aquí tenemos muchos CFO, donde su mente está, es una mente financiera, es una mente de las finanzas corporativas, así mismo como de las operacionales. Las personas, no es solamente, digamos, el manejo de los costos, pero sí hay una presión muy grande y más ahora. Así que la demostración o el reconocimiento de cuál es el retorno a la inversión frente a las acciones específicas de talento humano es algo fundamental. Así que un canal, un puente hacia talento humano sería increíble. Así como la necesidad de apalancarse cada vez más en la analítica predictiva para ver esa fuerza laboral, qué va a significar y cómo atarla con los KPIs del negocio. Aquí tenemos muchos líderes de línea. Bien, los líderes de línea están preocupados porque requieren que sus equipos funcionen de una manera más armónica, funcionen con mayor productividad. Requieren de la parte de talento tener herramientas para mejorar esto, manejar la sincronicidad, manejar casos específicos.
manejar ese balance de vida que hoy en día ha sido tan cuestionado desde antes, venía siendo un tema relevante, pero ahora sí que más, porque en la virtualidad o la modalidad en la que estemos híbrida, a veces se va, hay plantas también andando. Entonces, ese balance, ¿cómo es que se ha afectado? Y eso es algo que las personas suben a sus líderes, a sus jefes, y hay que dar herramientas. Ahora, las personas requieren unos altos estándares de servicio de talento humano. No es solamente poner, digamos, estos autoservicios, sino entender qué requiere de acuerdo a su momento de vida. De pronto la tecnología móvil, hacer que esas exigencias, tanto de por edad, generación, etcétera, y por el momento, ¿no? Porque no podemos generalizar que todos los jóvenes sean digitales. Hoy en día también se está viendo una ola que se están desconectando de tanta tecnología. Quieren concentrarse más en sus propios temas internos. Pero esa flexibilidad es algo muy relevante en las personas que debemos tenerlo muy presente. Entonces, de acuerdo con esto, uno dice, bueno, ¿en qué me tengo que enfocar? Adelante, Daniel. Y para nosotros hay cinco factores fundamentales para desarrollar tanto la organización como sus capacidades. Fíjense que estas cinco dimensiones combinan. No solamente el quehacer, sino cómo ir logrando ese compromiso que es fundamental para que las iniciativas se logren. Nuestro mensaje aquí no es concentrarse en pocas, tal vez en dos, no más que tres, pero lo que sí es claro es que estas cinco son muy relevantes. Primero que todo, las habilidades digitales, porque son, digamos, la forma en que las personas, ya no solo cargos, sino las personas pueden ser más adaptables, flexibles a los cambios. Y cada vez estamos cambiando más rápido. Asimismo, los nuevos roles que emergen, redefinir las expectativas, así que eso lo hemos llamado habilidades funcionales. Las habilidades de liderazgo que ya las vamos a ver es un reto específico porque ya, digamos, lo que es el líder que solamente planeaba, controlaba, tomaba decisiones, priorizaba, ya no es suficiente. Entonces, ¿cómo conectas tú a la gente? Ese liderazgo ha venido transformándose y se ha venido transformando desde hace algunos años, pero ahora sí que es más crítico. Ya no es suficiente, digamos, tener muy bien el negocio, cómo están dando, sino, digamos, ir un paso hacia adelante o dos, de ver cómo, qué es lo nuevo, lo diferente, lo disruptivo y conducir a las personas. Y fíjense que estas dos componentes adicionales crea, digamos, este compromiso, que es trabajar el mindset. El mindset es como la mente, las capacidades específicas que requiero de resiliencia, es decir, ante cualquier cambio, cómo me voy a volver a parar, aprender, seguir adaptándome y hacerlo con agilidad. Así como las relaciones específicas para interconectarse, ya no solamente a nivel funcional, sino con toda la organización y fuera de ella, porque hay unos ecosistemas mucho más grandes que hacen que nuestro espectro sea más general. Entonces, estas cinco componentes las resumimos en estrés. No solamente se trata de habilidades, y habilidades entiéndase que no es solo conocimiento, sino habilidades en conducir equipos, ya las vamos a detallar más adelante, habilidades. Capacidades que no solamente las da la tecnología, la innovación, sino todas las capacidades específicas que requiere la organización, sus equipos, sus áreas y el compromiso. Sin estos tres elementos es difícil conducir los cambios. Adelante, Dani.
Bien, entonces aquí hay una serie de preguntas. Hay preguntas de todo tipo, estilo. Son desafíos y preguntas para resolver por el área de talento humano, pero también como líderes. Primero, voy a leer algunas. Hay de todo tipo. ¿Qué capacidades son las que requerimos? ¿Cómo continuar con la transformación, darle impulso o empezarla a hacer? ¿Qué hay que detener? ¿Qué no hay que seguir haciendo? ¿Cómo lograr que esos líderes realmente conduzcan sus equipos y sean motivadores? ¿Qué son los comportamientos para que esta organización sea ágil? Probablemente con tantos controles y más que ustedes están en una organización regulada, altamente regulada, porque la salud es, digamos, un tema crítico, delicado. Hay estándares antes de que un medicamento o antes de que algún producto sea lanzado al mercado, hay que cumplir unas normas, unas regulaciones, etcétera. Pero aún así no podemos perder la agilidad y la innovación. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué comportamiento requerimos? Como decía, no es solamente un tema de I más D. ¿Cómo crear esas oportunidades de valor para las personas? Pueden ser de carrera, pueden ser de oportunidades, pueden ser de simplemente aportar. Y así hay muchos desafíos que hoy en día, digamos, se preguntan ustedes mismos y que, digamos, navegan hacia talento humano para hallar estas respuestas o para construirlas conjuntamente. Entonces, frente a todo este, digamos, contexto, nosotros, adelante Daniela, nosotros, digamos, hemos puntualizado que transformar, la palabra transformar no es como partir de cero a una cosa totalmente nueva, sino es crear un ambiente desafiante para todos. Y es transformar con la gente, no a pesar de la gente. ¿Qué significa esto? Ustedes ven aquí algunos temas específicos. Aquí es donde les decimos concéntrense en algo. Bien, se trata de cultivar a las personas, cultivar ese talento para que sea cada vez más adaptativo, cada vez más innovador, innovador desde el punto de vista de generar ideas y llevarlas a la práctica. Aquí, y me encanta, hay una directriz muy clara y nosotros lo hemos visto cada vez más, que se trata es de proteger al talento, no solamente los cargos. Entonces, esto exige, hay una exigencia realmente para ver temas de reentrenamiento, de movilidad interna, porque no quieres perder ese talento. Si es un talento clave, crítico, que tiene unas habilidades, conocimiento, con seguridad que pasándolo a otro lado, o inclusive les cuento que ya se están haciendo, digamos, convenios, acuerdos entre organizaciones para que una persona ocupe un rol en otra organización y luego al cabo de un año más o menos, entre 8 meses a año y medio, regrese a la organización con una nueva visión. Eso ya se está logrando entendiendo que estamos en un ecosistema. ¿Por qué? Porque queremos proteger a la gente y darle otras oportunidades. Revisar muy bien el tema de la estrategia y el uso de la tecnología, porque si bien la tecnología nos conecta, el tema de ser colaborativos, la usabilidad es importante. Queremos siempre ser ágiles, digitales y demás, pero cuando se ponen tantos controles, tantas, digamos, capas de decisiones, pues se va perdiendo agilidad sin, digamos, sin hablar mal de ello, si se requieren tantas supervisiones y controles, bueno, es un gran reto entonces cómo construir la agilidad a lo largo de la organización. Ese principio a fin para que el cliente no se resienta o el mercado no se resienta, sino hacerlo muy bien, pero rápido. Cambiar el ambiente de la oficina. El sistema de recompensa se ha visto también impactado, ahora son más personalizados. Una cultura realmente atrayente y sobre todo una narrativa, es decir, un storytelling, una forma de convocar
y de construir confianza y compromiso. Entonces, de esta manera, miren que ese ambiente es un ambiente distinto. Para cada uno de estos aspectos y el que ustedes decidan, pues hay formas de hacerlo, ¿cierto? Y puede que si yo protejo algún cargo o alguna acción específica, estoy moviendo los otros temas. Bien, entonces nosotros habíamos prometido que eran tres focos específicos. Vamos a ir adentrándonos entonces en cada uno de estos focos. Primero, liderazgo digital. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan importante? Es el liderazgo que es el que mueve la organización a ser ágil. Es un término que hoy en día está en boca de todos. Se ha visto, digamos, metodologías específicas, Scrum, el Agile, Lean. Todo eso nos ayuda a ser ágiles, cada vez más enfocados en nuestros clientes. Pero realmente nuestros líderes están andando a esa velocidad. Entonces, a mano izquierda, ustedes ven, digamos, algunos aspectos específicos en los que el líder debe concentrarse. Lo importante aquí es comprender que esa experiencia del cliente y experiencia del empleado van juntos. Que esa cultura para entender fracasar con aprendizaje sea rápido, también exige, digamos, un liderazgo distinto. Esa forma de liderar, no solamente de control, sino dando espacio y empoderamiento a los demás, generando equipos de aprendizaje, probablemente es el espacio que las generaciones diferentes, ya no solo por edad, requieren. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque aumenta la productividad bastante, o sea, casi que un 20%. Y si vemos otros indicadores, pues aumenta, digamos, el NPS, aumenta, digamos, la retención de la gente, aumenta los ingresos de la organización. Entonces, sí hay indicadores claros, contundentes de el por qué vale la pena trabajar en liderazgo. El liderazgo digital está muy asociado con la cultura. Es decir, los líderes son los grandes mensajeros porque a través de ellos, digamos, articulamos el mercado, nuestros clientes, bien sea internos o externos, pero también con la gente. Y son, digamos, los encargados de llevar esos mensajes para que la organización sí sea lo que queremos. Flexible, adaptable, resiliente. Son los que van a permitir esto. Entonces, esa cultura, y ustedes a veces pueden sentir, la organización tiene una cultura, sin embargo, un área o un bloque de áreas se maneja de forma diferente. Eso es lo que hay que entrar a transformar, a manejar. Asimismo, la innovación. La innovación, voy a hablar la innovación, no como solo el desarrollo de productos, sino toda esta cultura o el cambio de mentalidad para que las personas entreguen lo mejor, sean curiosas, abiertas, que cuando, voy a dar un ejemplo absolutamente simple, cuando voy a ver una película, cuando voy por la calle y veo un post, digamos, una publicidad. Cuando veo un libro específicamente, unas ilustraciones, cuando del colegio de mi hijo me traen algo, yo lo pueda conectar con un algo que debo hacer diferente en mi trabajo, como que me imagine un mundo distinto y ese mundo lo pueda conversar con otros, con el equipo, con el líder, para que se vuelva como una cosa real. Las ideas, hasta que no se ponen en práctica, no son innovación, hasta ahí son ingeniosidad, creatividad. Pero realmente la innovación sucede cuando se ponen en práctica y hay un alguien que dice, esto está interesante y yo quiero tener eso. Y bueno, la organización ágil, preparada para el cambio. Y hoy en día sí que lo hemos visto. ¿Y para qué es esto relevante? Exige que nosotros como líderes demos empoderamiento a las personas.
Los líderes ya no tenemos que sabérnoslo todo. Los equipos y escuchar la voz de la gente es relevante para poder conducir el negocio, hacerlo más diferente. Entonces, esto es como una forma de nosotros decirles que realmente este tema de liderazgo es fundamental y quiero adentrarme más. Siguiente. Aquí nosotros vemos unos comportamientos clave. Son unos comportamientos clave que hemos elegido de un conjunto y ustedes yo creo que han estado en otros webinars, han leído papers, les llegan directrices de sus casas matrices o han descubierto en nuestro mercado ciertos temas particulares. Aquí hay 12 comportamientos específicos. Ejemplo, se nos pide centricidad en el cliente. ¿Usted cómo se lee esto? A mano izquierda está, digamos, la temática. Luego sigue otra columna donde, y hay como dos extremos. Una es, por ejemplo, centricidad en el cliente, foco de desarrollo de productos a foco en las necesidades cambiantes y actuales del cliente. Fíjense que eso en términos de comportamiento exige que no solamente yo desarrolle productos porque han probado ser eficientes o efectivos, requeridos, sino porque hay una voz del cliente, hay unas tendencias, unas dinámicas, unas condiciones clínicas distintas, y entonces eso hace que la necesidad del cliente, no me estoy refiriendo solo a medicamentos o a productos clínicos. Tal vez desde el área financiera, desde el área administrativa, se requiera, digamos, una forma diferente en que yo esté centrado en mi cliente. Miremos el primero, la parte colaborativa y crossfuncional. Sí que queremos hacer esto. Cada vez nosotros decimos eso, que es un área transversal, que se conecte más. Entonces, vamos, desde funcionar como silos, yo lo sé todo. Puedo trabajar así y yo entrego mi producto, estoy alineado con la estrategia, pero solamente estoy mirando mi pedacito, mi parte. A otra cosa que es una interacción con todos los ecosistemas, con todas las áreas. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque realmente en esa interacción tú puedes aportar. Entonces vean que hay unas bolitas de color azul y rojo. En estos extremos, no es que sea ni positivo ni negativo, es entender en dónde queremos concentrarnos. En los rojos son como comportamientos de una startup. Los azules son en ambientes altamente regulados. ¿Qué hemos visto? El sector farmacéutico es un sector altamente regulado por el INVIMA, por otras autoridades específicas. Así que no es tan fácil cambiar. Sí, son muy innovadores, pero también el tema del riesgo, fíjense el riesgo, desde aversión al riesgo a una tolerancia, sobre todo el fracasar rápido y cómo hacerlo, recuperarnos. Entonces, todo esto nuevo de la agilidad, de la innovación, tiene que ser bastante controlado y entendiendo muy bien este contexto que nos agrupa, ¿cierto? Estas 12 temáticas sí que son relevantes para lograr esta cultura digital. Entonces, hablamos de colaboración, resiliencia, resultados, pensar diferente, retar lo convencional. Esto es algo que cuesta bastante, porque no se trata solamente de correr el negocio como siempre y como ya dominamos eso, sino qué debo hacer diferente, qué nuevo negocio, qué me voy a transformar, cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, la analítica, que hoy en día hemos hablado, se está hablando tanto de eso, inteligencia artificial, tener robots en el equipo. Bueno, eso cómo realmente empata, qué es lo que hay que hacer. Entonces, sí exige una serie de cambios. Y adelante, Daniela. Y cuando vemos justamente esto, uno dice, bueno, pero los líderes, ¿cuáles son esas capacidades críticas? Aquí hay muchas.
Son muchas porque cada vez hay una mayor exigencia a los líderes o siempre ha habido, pero ahora sí se requiere no solamente, tal vez ustedes ven, no es solamente el dominio de temas, o sea, de conocimiento, sino acá pueden ver en todas estas una capacidad de visión y de orientación distinta con sus capacidades personales. Por ejemplo, credibilidad. Mostrar esa autenticidad, esa confianza, a veces decir, no, no lo sé, es más confiable eso que decir, yo lo sé todo y siempre se han hecho las cosas así y entonces no permitir esas nuevas soluciones o ideas. Esa visión, la visión siempre ha existido. Una visión diferente, disruptiva, hace que realmente se concentren en algunas cosas. Sea como un buffer, digamos, como un filtro para que ese ruido que hay, esos paradigmas sean capaces de desafiarlos. Desafiarlos constructivamente. O, por ejemplo, las redes. Las redes no es solamente relacionarme con mi colega igual gerente o igual jefe, etcétera, sino esas redes externas, esas redes no tradicionales que sean más aliados. ¿Cómo se trabaja con los aliados? Y aquí hay una disyuntiva muy relevante para los líderes y es la fuerza laboral que se está cambiando tanto. Ahora tenemos gente interna, o sea, contratada puede ser fija, es decir, indefinida, fija parte del tiempo por materiales, por tiempo y materiales, pero también están la fuerza laboral contingente, que no es solamente la de por una temporada, sino tú ahora puedes encontrar gente alrededor del mundo, nunca la ves, pero te están trabajando aquí. ¿Cómo combinas eso? Que nunca veas a la gente que esté por allá en la India o en Inglaterra. No importa si tú eres una organización internacional o no, ese tipo de equipos están hoy en día siendo parte de nuestro equipo. Ya no es solo la gente que yo veo con la que me conecto, sino es una red más amplia. Y mis colegas que están afuera, sí, son competencia, pero también ya hay redes que están construyendo, hay redes de innovación. Digamos, en esto de innovación, cada vez es más frecuente, si bien hay métodos, metodología específica, el tema de la cultura cada vez es más relevante porque sin eso no es capaz de, no se es capaz de transformar o de ingeniarse en algo diferente. Entonces uno dice, oye, pero sí, esto es una cantidad de cosas. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, nosotros queremos poner a disposición de ustedes, de los asistentes, digamos, esta herramienta que la llamamos el Digital Fitness. Ojo con esto, no tiene costo. Está abierta sin costo hasta el 30 de junio del próximo año, 2021. ¿Qué tiene esta herramienta Digital Fitness? Realmente es poder saber cada persona cómo están sus habilidades digitales, poderlas entender. ¿Cuáles tipos de habilidades? Ahí están abajo, puro abajo a mano izquierda. Solamente son conocimiento, habilidad digital en conexión, un comportamiento, es decir, acciones específicas que realmente hacen este mundo posible y el relacionamiento digital. Hay mucho tipo de preguntas. Tengo que decirles, la herramienta está solo en inglés y no es posible traducirla al español. Las personas que están interesadas nos contactan. ¿Y qué es lo interesante? No es una plataforma solamente que se quede en evaluar. Ah, listo, yo sé cuáles son mis capacidades, cómo están en este momento, sino adicionalmente, miren a mano derecha, hay 60 categorías de temáticas específicas con el contenido corto, videos,
textos, podcasts, y no es solamente de Price. Ojo con eso, es un contenido curado. Aquí ustedes encuentran todo un universo de contenido para desarrollar las habilidades, estas habilidades que hablamos, comportamiento, relacionamiento, conocimiento digital, de una forma que lo están hablando los expertos de MIT, de Harvard, pero también hay TED Talks, hay papers. Lógico que está Price, está Strategy AND. Así que los animamos porque es algo concreto de lo cual ustedes se pueden beneficiar. Y además, hoy en día que estamos en un mundo donde cada vez más vemos nuestros presupuestos restringidos, pues queremos poner esto a disposición de ustedes. ¿Qué nos permite a nosotros? Nos permite a nosotros también apoyarlos, si quieren ustedes. Porque no se trata solamente de entrenar a la gente, se trata de que entiendan, de que estén bien comunicados, de que transmitan a los demás. Esta herramienta es muy potente, se la recomendamos. Bien, entonces esta es una forma de saber. Fíjense que veníamos. Hay una cantidad de comportamientos. ¿Cuáles son esos comportamientos y cómo hacer específicamente para desarrollarlos? Bien, le voy a dar la palabra a Daniela Pulido, quien continuará hablándonos de los otros aceleradores específicos. Hasta acá hemos visto todo lo que es liderazgo, liderazgo que es tan importante. Adelante, Daniela. Bien, gracias. Perfecto. Entonces, otro de los aceleradores que tenemos en este momento es todo el tema de cultura, como en principio les dijo Marta Rosa, porque la cultura en este momento está cambiando rápidamente y nosotros como organización, pues no nos tenemos que adaptar a esos cambios que precisamente la fuerza laboral nos está exigiendo. Pero entonces, ¿qué nos está exigiendo esa fuerza laboral? ¿Qué nos pide a nosotros como organización? ¿Qué hagamos para que la gente se sienta cómoda, para que la gente quiera trabajar dentro de la compañía, para que la gente se sienta feliz yendo a trabajar? Entonces, lo primero, acá tenemos, digamos que nueve tips que les presentamos a ustedes para que ustedes analicen y vean cómo realmente pueden hacer para transformar la organización, para transformar su cultura. Entonces, lo primero que tenemos es todo el tema de redefinir la flexibilidad. Esta, digamos que esta pandemia, esta crisis, nos ha permitido pensar en que la gente puede trabajar desde otros lados. Entonces, muchas organizaciones que no nos habíamos dado como la posibilidad de pensar que la gente podía trabajar desde su casa, nos tocó trasladarnos a eso y en este momento se están dando cuenta que pueden trabajar desde la casa, que son eficientes, que son productivos desde la casa. Y además, digamos que ya abriendo como las barreras que nos ha puesto la pandemia, ya las empresas están empezando a trabajar otra vez desde la oficina. La gente también se ha dado cuenta que no es tan chévere trabajar 24/7 desde la casa, que también necesitan un espacio de pronto donde no tengan la familia, donde no tengan sus hijos, donde no tengan algunas distracciones que probablemente tienen en la casa. Y también están solicitando ya poder regresar a las oficinas. Entonces, nosotros como organización debemos presentar una cultura que permita esa flexibilidad, tanto donde las personas puedan trabajar desde la casa o ya en este momento, digamos que desde cualquier lugar del mundo, o también un trabajo híbrido, donde puedan trabajar desde su casa y también cuando sea necesario puedan ir a la oficina, porque la gente seguramente también les ha pasado a ustedes en sus organizaciones. Están pidiendo esa como interacción entre los equipos que en este momento estamos extrañando desde la casa. Si bien hay una interacción virtual y las plataformas nos han permitido y nos han ayudado a poder, digamos que facilitar esos espacios, falta como esa interacción social de tener a la persona al frente,
de poderla ver reír, de poderla ver de pronto, pues como demostrando sus emociones. Entonces, sí nos hace falta como esa, pues esa relación, y eso precisamente es lo que están pidiendo en este momento los colaboradores, una cultura que les permita esa flexibilidad. Cuando ellos consideren necesario trabajar desde la casa, trabajan desde la casa, pero también la posibilidad de ir a la oficina cuando también lo consideren necesario. Por ejemplo, Rappi, no sé si saben, digamos que es un startup, pero Rappi en ese momento, su pensamiento, como muchas otras oficinas, es abrir la posibilidad de trabajar work from everywhere. Entonces, trabaja tú donde quieras, mientras tú me cumplas con el trabajo, tú puedes trabajar, si te hiciste a la playa, te vas a la playa, pero pues tú cúmpleme con el trabajo y no tenemos ningún problema. Entonces, esa es, digamos que hay la cultura que en este momento los empleados están solicitando. Otra de las cosas que estamos solicitando es realmente ubicar al empleado en el centro. ¿Qué significa esto? Que realmente la gente conozca, sienta que para la compañía el empleado es lo principal. Como hemos dicho durante toda la charla, las personas son las que conforman la organización. Si bien la tecnología en este momento está entrando muy fuerte dentro de las compañías, ¿qué hacemos nosotros con una empresa solo de computadores, solo con tecnología, solo con inteligencia artificial, si no hay nadie quien analice esa información, que maneje la tecnología? No hacemos nada. Entonces, si bien la tecnología nos está ayudando, digamos, como a avanzar en muchos temas y a dar, digamos, que otros, analizar otros, un minutico, analizar otras perspectivas y otros datos, no hacemos nada solo con la tecnología, sino realmente la gente es lo importante. La gente hace la organización. Entonces, las personas necesitamos saber que para la compañía y para la empresa somos fundamental, y que realmente se da esa importancia, que sin nosotros la empresa no es nada. Entonces, lo primero es ubicar al empleado en el centro y realmente ver cómo se está sintiendo, qué necesita para sentirse bien. En estos momentos las empresas lo que están haciendo y las compañías lo que están haciendo es, en temas de trabajo desde la casa, certificar y asegurar que las personas tienen un buen sitio de trabajo, que tienen una buena silla para que no, digamos, que no se impacte su cuerpo, que tienen todas las, como, pues, como las cosas tecnológicas que requieren, internet, un computador. Entonces, esas cosas hacen que la persona sienta que realmente es importante para la compañía que cuenten con ella. Otra de las cosas importantes es tener un sistema de rendimiento basado en resultados. ¿Qué quiere decir eso? Como el trabajo está cambiando y como los sitios de trabajo están cambiando, los líderes también tienen que cambiar como ese chip de, si no veo a la persona sentado al frente mío trabajando en el horario laboral, ahí yo puedo decir que esa persona es productiva. Eso está totalmente, digamos que cambiando, no solo por la pandemia, sino porque la gente lo está exigiendo. Ahora los sistemas de rendimiento tienen que ser efectivos, sea en la oficina, sea en la casa, sea en el lugar donde esté. Entonces, las empresas tenemos que inventarnos o ver la forma que el empleado, uno, sienta como la certeza y la confianza que el líder está confiando en esa persona que realmente está haciendo el trabajo, porque lo está haciendo por resultados, no por horas sentado en su oficina o en la silla donde la gente realmente se sienta, digamos, que lo están todo el tiempo revisando qué está haciendo. Entonces, precisamente, digamos, acá lo que les invitamos a hacer es, vean que los líderes tienen esa posibilidad de poderle dar a la gente esa confianza para que trabajen donde sea y realmente respondan es con los resultados. Una construcción de una cultura inclusiva. Hemos hablado de la inclusión, de la diversidad. Entonces, toda esa cultura donde se incluya todo tipo de fuerza laboral, mujeres, hombres, bueno, digamos que todo tipo, lo que venga. Realmente lo importante acá es cómo aporta la gente a la organización. Una cultura donde se incluya tanto a las mujeres y sobre todo a las mujeres, que ahorita se está hablando mucho, en cargos altos. Porque precisamente, digamos, que antes las mujeres de pronto se habían visto
que claro, como tienen hijos, entonces piden permisos, como tienen hijos, entonces tienen que ir a las casas a cuidar sus hijos, tienen otras, digamos que otras prioridades, pero en ese momento se está viendo como ese cambio donde las mujeres también están llegando a cargos altos y es importante que la organización demuestre eso en su cultura precisamente para que cuando entre la gente a la compañía vea que tiene esa posibilidad de crecimiento dentro de la organización, lo contemplan como una persona que puede alcanzar un rango alto. Otra de las cosas que está pidiendo la gente y cómo nosotros podemos cambiar la cultura es realmente reimaginarnos. Ya de pronto el valor, la meta que teníamos, el propósito que tenía la compañía hace unos años, realmente no puede ser el mismo que está en este momento. Tenemos que cambiar ese propósito, ese valor, porque esos propósitos van a hacer que realmente la gente se sienta atraída por la cultura que nosotros estamos dando. Si ustedes ven la generación que está en este momento trabajando, los millennials y los que vienen, en este momento lo que piensan es, bueno, ¿qué está aportando esa organización a mí? ¿Yo cómo puedo aportar en la organización? Y esa organización, ¿qué está aportando al mundo? ¿Qué puede cambiar en el mundo? Entonces, están viendo que sea una organización verde, sea una organización sostenible, que realmente no impacte de pronto al ambiente. Entonces, esas cosas son importantes y esas cosas tienen que estar evidenciadas en el propósito, en los valores, en la visión de la organización, para que asimismo la gente realmente sienta que están aportando un valor al mundo y no están causando es un daño con el trabajo que están haciendo en el mundo. Otra de las cosas que debe transformarse dentro de nosotros en nuestra organización es todo el tema que ya había hablado Marta Rosa sobre la contratación. Entonces, son contratos híbridos, son contratos que te contratan en otra parte, pero estás trabajando para otra parte del mundo, son contratos ya globales, macros, son contratos por tiempo, son contratos pues por el trabajo que estás haciendo. Entonces, esos estilos de contratación tienen que cambiar. Y también la cultura y la compañía debe dar al empleado no solo contrato, digamos, en tema salarial, monetario, sino también hacer un contrato, digamos, que psicológico. ¿Qué me puede dar a mí la compañía, la cultura, para que yo me sienta cómodo? Entonces, en este momento, digamos, las compañías y las culturas se están transformando en hacer unos contratos personalizados, donde hay una cantidad de beneficios, de cosas de bienestar que le dan a la gente y la gente hace como un paquete donde realmente psicológicamente ese paquete le está sirviendo y le está aportando para sentirse mejor, para sentirse en una cultura agradable dentro de la compañía. Otra de las cosas importantes, digamos, es poner todo el tema de las necesidades del cliente primero. Si bien hemos visto que muchas empresas han interiorizado todo el tema de la tecnología para atención al cliente en su compañía, también se ha visto que lo que valora más la gente, es decir, valora más el cliente, es ese trato personalizado, es ese trato de tú a tú con la gente y que realmente se den cuenta pues que el cliente es lo principal para la compañía. Entonces necesitamos una cultura en donde se evidencie eso, en donde se evidencie que para la empresa y para el empleado es lo más importante es el cliente, es abordar cuáles son sus dolores, cuáles son sus momentos de verdad y poder hacer efectivo esos momentos de verdad y fortalecer esos puntos de dolores. Y por último, es tener como esa integración entre la cultura y lo humano. Y bien, hemos dicho que las personas son lo más importante, pues las personas hacen la cultura y precisamente necesitamos cambiar como ese chip y esos comportamientos dentro de la empresa para que realmente esa cultura se transforme. Si bien ya hablamos como de las capacidades que requieren los líderes, pues los líderes acá son fundamentales para que esa cultura realmente se evidencie, porque los líderes son los que nos ayudan a movilizar a los empleados, más en estos tiempos de virtualidad, donde los líderes son quienes tienen como ese contacto directo con las personas,
Entonces, los líderes van a ser fundamental, una pieza clave para transferir estos cambios y esta transformación cultural dentro de los empleados y realmente se evidencie un cambio interno en la compañía. Entonces, la cultura, como ven acá ustedes abajo, la cultura está muy ligada con el tema de la experiencia del empleado. Y nosotros pues consideramos que la cultura y la experiencia del empleado es lo que realmente va a causar ese engagement en las personas, ese compromiso. Entonces, el engagement nos habla es como de cómo se miden las personas, ¿no? Y es una combinación entre la experiencia del empleado, que es realmente cómo el empleado se siente trabajando en la organización, y la cultura organizacional, que es, digamos que nosotros consideramos que es lo que cree el empleado sobre la organización, sus valores, su propósito, cómo lo vive. Entonces, ya digamos que les cambió la diapositiva, discúlpenme, Marta Rosa, ¿me confirmas, porfa? Aún no, Daniela. Ya. Listo, perfecto. Entonces, consideramos que cuáles son esas acciones específicas alineadas con el tema del liderazgo que ustedes deben poder hacer dentro de la compañía. Digamos que ya les dijimos cuáles son esas competencias que tiene que tener el liderazgo, que están muy alineadas con estas acciones dentro de la cultura. Y el líder les puede ayudar a movilizar ese tema. Entonces, ¿qué les puede ayudar a hacer el líder para movilizar la cultura? En tema de una cultura empática. Entonces, es todo el tema de entender cómo se sienten las personas, cuál es el impacto causado dentro de la compañía hacia las personas. Visibilizar ese interés de las personas, es decir, que las decisiones que tome la organización se vean reflejadas en que como las decisiones que tomamos sean importantes para las personas, que vean que realmente esas decisiones las tomaron pensando en ellos. Y cuando se tomen esas decisiones, compartir el de qué hay detrás, realmente por qué se hizo, por qué se tomaron esas decisiones. Si ustedes logran comunicar la razón de por qué se tomaron esas decisiones, logran tener empleados más comprometidos con esas decisiones y asimismo, pues esos comportamientos que queremos cambiar, porque la gente entiende el por qué y logramos esa actitud que queremos del, ah, ya entiendo por qué la tomaron. Necesitamos una cultura con coraje. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la cultura realmente tenga ese coraje? Lo primero es mantener firme ese propósito, es decir, que todas nuestras acciones estén muy alineadas con ese propósito, con esa visión, con la misión de la compañía y realmente logremos como vencer esa incertidumbre que en este momento es muy alta para los empleados. Tomar decisiones audaces y obviamente usar las oportunidades para acelerar las acciones. Si ustedes ven empresas como las empresas que en este momento de domicilios, pues esas empresas usaron realmente como la situación de pandemia para impulsar totalmente a su compañía. Y son compañías que en este momento están vendiendo millones de pesos porque usaron, pues digamos que para algunos, la crisis como una oportunidad de mejora. Y probablemente ustedes como una industria farmacéutica, pues también les ayudó a impulsar todo el tema de la pandemia. Sus ventas. Otra de las cosas y las acciones que podemos hacer para impulsar esa cultura es empoderar a los equipos. Realmente eso es muy, muy transparente. Lo primero es ser transparente en compartir las situaciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué realmente, cuál es la realidad de la situación? Para realmente poner a disposición la situación de la compañía y que las personas puedan aportar sus ideas, aportar sus conocimientos para sobrellevar esta situación. Y realmente, pues, los líderes acá son fundamentales, son quienes nos van a transmitir como esas ideas que se generaron en el equipo hacia recursos humanos y hacia, digamos que, los cargos altos de la organización. Lo otro es ser responsable. Entonces, ¿cómo podemos nosotros transformar y qué necesitamos, qué acción necesitamos nosotros para que realmente la gente sienta que somos una compañía, una cultura responsable? Entonces, lo primero es asumir el cambio, asumir que estamos cambiando, definir en nuestra visión y en nuestro propósito que somos una compañía que estamos en constante cambio y en constante adaptación al cambio, porque pues ya sabemos que quien se queda estable pierde.
Y sobre todo alinear esas iniciativas de liderazgo para promover el desarrollo, que la gente reconozca que el líder que tienen es responsable con sus comportamientos, con el avance que tiene cada una de las personas que está a su cargo y que le gusta promover y reconoce ese desarrollo que tiene la persona para, por si hay algún cargo, por si hay alguna oportunidad, sea responsable en decir, bueno, es la persona correcta para poder asumir los cargos arriba. Una organización ágil que sea basada en las prioridades comerciales, como les dije en un principio, necesitamos que las organizaciones y que la gente vea que realmente la compañía está centrada en el cliente, en las necesidades del cliente. Aceleración en la toma de velocidad de las decisiones. Esto es súper importante. Una empresa que de pronto se demore muchísimo en tomar decisiones, que sea muy burocrática, probablemente va a tener como un retroceso en su cultura, precisamente porque van a haber muchos pares, muchos frenos para el avance rápido y digamos que la gente pueda ver que se está adaptando rápidamente a lo que está pasando pues en el mundo en general. Y un foco en la innovación continua. Digamos que como dijo Marta Rosa y resaltó, ustedes son unas compañías que tienen una innovación muy, muy rápida. Entonces, lo importante es que continúen con esa innovación y que no solo el área de innovación y desarrollo quien hace esas innovaciones, sino que realmente involucren a toda la compañía para que se sienta una cultura innovadora. Perfecto, digamos que estas son las acciones que nosotros podemos hacer para adaptar la cultura a todo lo que nos está exigiendo en este instante y en esta actualidad la gente que trabaja para nosotros. Bien, y como les decía, la cultura pues está muy alineada a todo el tema de la experiencia del empleado. Entonces es importante que alineemos como esa cultura a la experiencia del empleado. Nosotros en Price tenemos esta aplicación que se llama Mi Ánimo, que está muy alineada a poder evaluar cómo realmente la gente se está sintiendo internamente en la compañía. Si nosotros con esas acciones que estamos promoviendo dentro de la compañía para tener una cultura más transparente, más ágil, más diversa, realmente Dani, estamos impactando a la gente. perdón, Dani, aún no ha cambiado el slide. No sé si es. ¿Ya les cambió? Listo. Perfecto. Tenemos ahí un delay. Entonces les estaba hablando de esta aplicación Mi Ánimo, que precisamente es para evaluar si las acciones que nosotros estamos haciendo dentro de la compañía, si están causando ese impacto que nosotros queremos que cause. Si la gente está realmente notando que somos una compañía ágil, si se siente feliz dentro de la compañía, si se siente incluyente dentro de la organización, si realmente esas acciones que nosotros estamos promoviendo dentro de la compañía están haciendo una cultura como la que estamos buscando. Entonces, pues les presentamos como esta aplicación que tenemos, una aplicación donde los resultados salen en tiempo real, donde la gente se siente muy cómoda en hablar porque no es anónimo. Entonces, digamos que a la compañía le van a salir, son como los resultados y los comentarios de las personas, de cómo se sienten, de cómo están sintiendo la cultura actualmente, pero no con nombre propio, sino más en un estado general. Entonces, sí nos va a ayudar mucho para tener una medición en tiempo real, si realmente las acciones que estamos implementando de la compañía están teniendo el impacto que nosotros queremos. Entonces, eso nos puede ayudar mucho para tener como esa métrica y esa visión en tiempo real. Y alineado con la cultura está todo el tema de experiencia al empleado. Entonces, ¿qué es esto de la experiencia al empleado? Es realmente cómo se está sintiendo el empleado dentro de la compañía. Si está sintiendo que es importante para nosotros, cómo ha sido como ese recorrido y esos puntos importantes que toca el empleado dentro de la organización. Entonces vemos que digamos acá eso está muy alineado con la estrategia de negocio. La experiencia del empleado no puede estar digamos que solo enfocada en recursos humanos. Si bien más adelante vamos a ver qué podemos hacer desde recursos humanos con la experiencia del empleado,
Pero la experiencia del empleado realmente es algo muy estratégico, porque recursos humanos no siempre tiene, digamos que el contacto con la persona. Quienes tienen el contacto con la persona son los líderes, son las áreas transversales, son los presidentes. Entonces, es importante que esa experiencia del empleado esté muy alineada también con la estrategia de negocio, con la estrategia, digamos que, de la compañía. Y que esa experiencia del empleado tenga, digamos que, cuatro focos. Todo el tema de la cultura, todo el tema de la experiencia organizacional, la tecnología y también el lugar de trabajo. Entonces, en cuanto a la experiencia cultural, ¿qué debemos hacer para que el empleado sienta que tenga una experiencia muy positiva dentro de la compañía? Es ese cambio de mentalidad y comportamiento que les hablamos anteriormente, en donde realmente se ve que el empleado tiene influencia dentro de la compañía y que por las necesidades que está en este momento solicitando el empleado, la cultura de la compañía se está moviendo a esas necesidades que está solicitando. Todo el tema de la experiencia organizacional, entonces, un diseño organizacional en donde se incluya también la tecnología dentro de los procesos, la optimización y pues realmente que eso impacte dentro de la fuerza de trabajo. Una experiencia tecnológica. Miren que acá es súper importante todo el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la automatización, pero cómo esa tecnología está ayudándonos a nosotros y a la experiencia que tiene el empleado para poder avanzar dentro de sus procesos más rápido, que no solo sea que se la imponen, sino que realmente por medio de esa tecnología el empleado también pueda aprender cosas nuevas, que la use y que por medio de esa usabilidad pueda, digamos que, analizar cosas distintas que no estaba haciendo antes de su trabajo cuando no existía esa tecnología. Y importante también, una experiencia en el lugar de trabajo. Como dijimos anteriormente, digamos que en este momento el trabajo cambió su situación, ya se trabaja de una manera global, ya se trabaja desde la casa, de una manera remota. Y también es importante en el lugar de trabajo las oficinas físicas. Si de pronto la gente cuando llega ve una oficina oscura, ve una oficina que no está limpia, pues eso también va a impactar mucho en la experiencia del empleado. Entonces, si ven, para tener realmente una experiencia significativa y que la gente vea que el trabajo es un plus, genera un valor para esa persona. Digamos que tenemos que tener en cuenta estas cuatro focos, todo el tema de la cultura, la organización, la experiencia en la tecnología y el lugar de trabajo. Y ya entrando, digamos que en detalle, en lupa, a todo el tema de recursos humanos, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde recursos humanos para poder aportar y para poder fortalecer esa experiencia al empleado? Lo primero de todo es realmente que las personas se sientan importantes, que sientan que para la organización ellos están en el centro y que la organización realmente haga sus acciones pensando en el empleado y pensando en sus clientes. Entonces acá, digamos que la compañía tiene que tener como un balance entre qué requieren sus clientes afuera, qué requieren sus clientes internos y cómo sus clientes internos pueden generar un valor para los clientes externos. Pero todo, si ustedes ven, empieza de manera interna. Si yo tengo un empleado feliz, si yo tengo un empleado contento, si yo tengo un empleado que logro sacar lo mejor de él, eso se va a ver afuera. Los clientes van a ver que la gente está bien, que la gente está feliz y los mismos clientes van a solicitar, digamos que a sus empleados, porque eso habla Italia. mucho de la compañía. Daniela, no vemos la siguiente diapositiva. Esa, ¿Ya la ya. están viendo? Hay un No. delay, Ok. delay. Sí, gracias. Listo. También es importante que recursos humanos no solo se quede en lo que actualmente está solicitando el empleado o en lo que actualmente podemos dar como compañía, sino ir más allá. Que la gente sepa que la empresa está pensando en un futuro, que veo un futuro posible con la compañía, que va más adelante que las demás compañías y precisamente por eso me quiero quedar. Por eso genera un gran valor en mí esta compañía. Entonces es importante que no solo pensemos en
¿Qué requiere en este momento el empleado? ¿Qué le podemos dar desde la compañía? ¿Cómo podemos hacer en este momento que la experiencia del empleado sea muy gratificante, sino que también pensemos hacia futuro? ¿Qué podemos darle en un futuro a los empleados? Pensemos en las personas de pronto que en este momento están en las universidades y que en un futuro próximo van a llegar a nuestra compañía. ¿Qué creen que necesitan esas personas? ¿Qué creen que necesita esa generación cuando estén en este momento trabajando en nuestra compañía? ¿Qué debemos ir innovando, cambiando, ofreciendo a la gente que trabaja con nosotros para que realmente esas personas se sientan atraídas, para que realmente esas personas se queden en la organización y aparte hablen de la organización, ¿no? Porque la experiencia del empleado pues permite eso. Si yo tengo una buena experiencia, si tengo una experiencia positiva dentro de la compañía, pues asimismo voy a hablar de la compañía. Si tengo una experiencia no tan grata en la compañía, asimismo voy a hablar de la compañía. Y por último, todo el tema de desarrollo de líderes. Hemos hablado que es muy importante desarrollar a los líderes en todo el tema, además, en este momento de desarrollo de líderes digitales y líderes que tengan muy en su cabeza y en su mindset cómo se está moviendo el mundo. Y eso también, pues obviamente nos permite desarrollar a las personas, porque como les hemos dicho, los líderes son ese punto de contacto que tenemos entre la organización y el empleado. Entonces, si tenemos líderes comprometidos, si tenemos líderes que realmente consideren que su experiencia es gratificante, es muy positiva, esos líderes también nos van a ayudar a comunicar esa gratificación, ese pensamiento positivo que tienen de la compañía a su equipo de trabajo. Entonces, así vamos a tener una experiencia del empleado muy positiva. ¿Me confirman, por favor, si les cambió? Aún no, Daniela. Ya. Listo, perfecto. Y precisamente para medir cómo esa experiencia del empleado, desde Price también tenemos una aplicación. Es una aplicación que viene desde Inglaterra. Entonces, es una aplicación que nos permite medir también en tiempo real cómo se siente ese empleado. Si ustedes de pronto no tienen una experiencia del empleado tan definida, tan estructurada, nosotros por medio de esta aplicación también les podemos ayudar a eso. Es una aplicación que usa toda la data de qué es lo que está solicitando la compañía, qué necesitan, qué requieren, qué les gustaría también a los empleados, qué valoran de lo que hay en este momento en la compañía para poder realmente crear esa experiencia al empleado que sea muy alineada a su compañía, que sea muy alineada a los segmentos que tienen dentro de su organización y muy personalizada. Eso es muy importante porque digamos que la tecnología la gente en este momento lo que está pidiendo es personalización dentro de los procesos. Entonces, esta plataforma nos permite eso, nos permite en tiempo real pues estar creando una experiencia del empleado que sea personalizada y que la podamos medir ese impacto que está teniendo la experiencia del empleado dentro de la compañía. Entonces también es muy, digamos que impactante e importante esta aplicación que tenemos para ustedes en este momento. Entonces, si bien, como ven, digamos que cuáles han sido estos tres focos en los cuales nos hemos enfocado para poder acelerar esa cultura y acelerar el negocio, es todo el tema de las capacidades. Todo el tema de las capacidades que pueden desarrollar los líderes, las capacidades digitales que pueden desarrollar los líderes y que nos pueden ayudar también a desarrollar dentro de la compañía a su equipo de trabajo. Para ahí, como vieron, tenemos todo el tema de la aplicación de Digital Fitness, lo cual en este momento está gratis hasta mitad del próximo año. Entonces, los invitamos a que nos contacten, a que realmente usen esta plataforma para poder potencializar dentro de su compañía esas habilidades digitales. El otro acelerador que les presentamos es todo el tema de cultura. En este momento, ¿qué está requiriendo mi gente que transforme? ¿Cómo puedo transformar la cultura? ¿Cuáles fueron esas acciones que me van a permitir transformar esa cultura? Y muy, muy alineado con la cultura está la experiencia del empleado. Entonces, cómo realmente
Puedo hacer que la persona que trabaje dentro de mi compañía se sienta feliz, se sienta a gusto trabajando y precisamente por eso sea más productivo. Estos, digamos que son los aceleradores que presentamos, que consideramos que además para la industria son muy, muy importantes y que les pueden ayudar a acelerar ese negocio que tienen ustedes. Y finalmente, para terminar, ¿hacia dónde están moviendo en este momento actual pues las organizaciones? ¿Cómo van a ser las oficinas en un futuro muy próximo si es que ya no estamos en este momento en eso? ¿Qué está buscando la gente en cuanto a las oficinas? Entonces, en las oficinas están buscando espacios de coworking y pues precisamente pues que nos dejen también trabajar de manera virtual. ¿Y cómo nosotros estamos queriendo trabajar? Con procesos virtuales donde realmente hayan también tecnología, no solo plataformas que nos permitan conectarnos, sino también plataformas que nos permitan tal vez medir esa productividad, plataformas que nos permitan generar mayores aprendizajes más rápidos, como por ejemplo esta de Digital Fitness, que les va a ayudar también como a agilizar ese aprendizaje. Y la gente también está solicitando trabajar donde se quiera. Entonces, ya no, ya probablemente las personas que antes o las oficinas que antes no tenían home office, pues en ese momento probablemente las personas van a solicitar eso. Van a estar en un sistema híbrido en donde se trabaja desde la oficina y también desde la casa o desde cualquier lugar del mundo. Y donde se tenga esa evolución en la cultura. Pero ¿qué beneficios nos trae tanto la compañía para el empleado como esos cambios que se están solicitando en este momento? Para la compañía, pues obviamente nos trae mucha resiliencia y flexibilidad, y eso nos ayuda también a reaccionar rápidamente a las situaciones, a tomar decisiones rápido. Nos ayuda también a tener un acceso a una base de talentos más amplia. Si bien de pronto antes solo estábamos enfocados en Colombia o de pronto en el dónde está la oficina, si es en Bogotá, en Cali, en Medellín, Barranquilla. Ahora pues se nos abre un panorama de puedo contratar a gente de India, de Inglaterra, de Japón, para que me aporte con su conocimiento y su experiencia, que es bien diferente a la compañía. Y obviamente también nos trajo una reducción de costos entre un 20% a 30%, o sea, no solo las oficinas, sino los gastos que hay internos dentro de las compañías, la luz, el agua y demás, nos ha traído también una reducción entre un 20% y un 30% en las oficinas, pues para las organizaciones. ¿Y qué beneficios trae para el empleado? Todo el tema de opciones mejoradas, flexibilidad, eligen dónde trabajar, se sienten más cómodos, pueden compartir con otras personas que probablemente antes no tenían a la mano, en algunos casos se encuentra como un balance entre trabajo y vida personal, porque la gente en este momento, digamos, está trabajando en muchas compañías, ya no por horarios laborales, sino por donde se siente más eficaz. Es decir, les pongo un ejemplo, si yo me siento más eficaz trabajando de noche porque me va a rendir más, porque no tengo, digamos que mi hijo, mi familia, que me quite tiempo. Entonces, pues simplemente trabajo en la noche, me rinde más y envío los resultados a la persona que requiere. Entonces, también eso ha traído, digamos, como para algunas compañías, un balance entre vida laboral y vida personal, aunque para otras también ha traído mucho trabajo, hay, digamos, que tener un equilibrio entre qué es lo que se exige la compañía y también qué puede dar el colaborador para no tener ese burnout. Y una movilidad autorizada. Entonces, el trabajador puede estar donde quiera, donde se sienta cómodo, pero con permiso, pues, como de la organización. La organización sabe dónde se encuentra. Por ejemplo, pues, a nivel personal, en este momento yo me encuentro fuera de Bogotá y he trabajado de modo virtual y con todos nuestros clientes, excelente, fuera de Bogotá y no hemos tenido ningún inconveniente. Y la compañía sabe que estoy, digamos que trabajando de esta manera. Entonces, así también el empleado se siente cómodo, se siente que la compañía tiene confianza en los resultados y en el trabajo que está haciendo la persona. Bien,
Entonces, pues Marta Rosa, no sé si quieras, digamos que cerrar con algo específicamente. Sí. También tenemos el chat, si tienen alguna pregunta. Digamos que estos son como los aceleradores y hacia dónde vamos o en dónde estamos en este momento en el mundo laboral. Sí, o sea, no tenemos en este momento preguntas, pero estamos abiertas para contestarlas, igual para que se conecten con nosotros. Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva donde están nuestros contactos. Nosotros vamos a enviarles un resumen de esta presentación, lógicamente. Esperamos que haya sido de mucha de enriquecimiento este compartir. Creo que ustedes han estado viviendo mucho o algunos temas específicos que hemos tocado. Y sí hay metodologías y formas de hacerlo. Y las acciones específicas no se pueden estandarizar. Hay algunas que funcionan para unas organizaciones y otras no. Recuerden que el tema de los líderes, si bien hay muchas características, pues lo más relevante es cómo irlas trabajando poco a poco, no todas al mismo tiempo. Saber. Hay métricas específicas y no es solamente retener a la gente. Hay métricas de productividad claras. Y la analítica nos ayuda, digamos, a diseñar esos ambientes innovadores y también ver qué es lo que está haciendo que la gente sea cada vez más productiva. Entregue lo mejor de sí mismo. Bueno, entonces enviamos, digamos, como un resumen a todos ustedes. Hay una encuesta específica al finalizar esta reunión. Esperemos unos segundos a ver si hay alguna pregunta, alguien que quiera abrir su micrófono y contarnos o preguntarnos algo. Estamos muy abiertos. Bien, les agradecemos mucho su participación, su asistencia y quedamos entonces, digamos, abiertos para ustedes. Gracias, gracias por participar y no olviden entonces la encuesta, que es un feedback a nosotros, ¿cierto? Buen día para todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.